buenas tardes. Me encuentro aquí ubicado en la zona de los bungalows, ¿no? Bueno, en fin. Un mal día, ¿no? Por aquellos que pensaron que venía John Cobra hundido y que todo esto había, digamos, sucumbido, ¿no? En el olvido, ¿no? En fin. Bueno, deciros que os dije que volvería. No me hicisteis caso. Grave error del labrador. Acompáñame, te sorprenderá. Vamos a ver. Vale, vamos a practicar unas llaves de suelo, ¿no? Porque vale, digamos que la parte dura siempre es fundamental, ¿no? Porque la parte dura es... Vale, ya está, vale, no. Parte dura hoy no. Hoy, bueno, digamos que Vallecaya ha evolucionado. Enfoca bien, anda, que me estás enfocando allí a la portería. El Vallecaya ha evolucionado, ¿no? De una manera, digamos, natural, ¿no? Y, bueno, vamos a practicar un poquito de suelo porque he estado practicando unas llaves y tal. Y bueno, Pascual, bueno, es conveniente también practicar en el suelo porque el 95% de las peleas acaban en callejeras, acaban, digamos, de mala manera en el suelo. Bueno, un voluntario aquí ubicado aquí en la zona de Canet. Yo soy voluntario. Tú, ven conmigo. Chisco ahí. Ven. Vale, chaval, vale. ¿Cómo te llamas, figura? Yo Chisco. Chisco, vale. Bueno, te voy a enseñar unas técnicas sin hacerte daño y sin nada para que tú las aprendas, ¿vale? Vale, ¿te parece bien? Lo veo bien. Muy bien. Vale, ponme este brazo aquí encima, o bueno, puede valer el brazo, o porque tú me lances un golpe así, tiramos un golpe con esa mano. Vale. Así, ¿no? ¿Eh? Yo cierro aquí, con mi misma cabeza, te cierro aquí. ¿Eh? Y como diría David en Nomos Spike, ¿no? Buenas noches. Claro, claro, buenas noches. Buenas noches, porque, bueno, acabaría, digamos, en un plácido sueño, ¿no? Bueno, vayamos a la parte del suelo. Suelo lo importante de la pelea. No, también hay otra, mira, ponme este brazo. Un nivel. Como cogiéndome así, un poquito de la claro. Cuando escuches cangurujillo es que ya no es suelta, ya, entonces ya suelta, ¿vale? Entonces pues vamos a practicar un poquito las proyecciones, ¿vale? No te voy a hacer... Aquí toda la peña, allí, un saludito. Vale, tú estás así, tírame así unas manos así por encima, tal, así. Yo cojo esta pierna, un giro hacia la suela. ¡Hala, chicos, hasta luego! ¡A chuparla! Escúchame, no os confundáis, no os confundáis que el chaval está saliendo en un vídeo de buen rollo, ¿eh? Ya. A ver si le tengo que meter un bofetón a alguien antes de irme. Mira, cojo de aquí, tú por ejemplo, estamos así, tal, tal, claro. Mira, me posiciono aquí. ¡Pulsa estas chancletas! Mira, enfoca aquí, vente aquí. Mi parte, ¿no? Enfoco aquí, te pillo aquí el talón. ¿Lo notas? El pie está sucio. Ahí cruje. Luego está esa que es un poquito más... ¿Pero dónde estás enfocando? Ahí, tío. Aléjate un poco, anda. Aléjate, sobrino. ¿Vale? Y esa es una, luego por aquí es otra, ataclas, y luego está de aquí. Te tengo así. ¡Ras! Uy, perdón, levántate. No, espera. Una vez aquí, que salgo de aquí, ¿no? Me posiciono aquí. ¿Qué dolor? ¿Vale? Ponte aquí, nano, que anda, que menudo cámara me he buscado, colega. Tengo que estar yo diciendo que no tienes que ponerte. ¿Vale? Están aquí intentando forzar, tal, esto, lo otro, ¿no? Ya, la misma de antes, pero en el suelo. Te cojo de aquí, me posiciono aquí. ¿Entiendes? ¿Vale? Esa una. Y también puedo coger de aquí. No, espera, tranquilo. De aquí, por aquí. Oh, cuidado, agüita. Y cuando cruje, pues subo la pelvis como si la estuviera metiendo ahí en un agujero, Y hago de aquí, cata clash. Brazo, cuidado, perdón. ¿Está bien? No, un poco manchado. Nada. Pero ha sido un videoclip especial, ¿no? Y bueno, dedicarles un saludo a todos mis enemigos, ¿no? Estos enemigos que... Al vato. Nah, ese es un chucho, ese déjalo, está ahí. Ya tengo aquí el veterinario pagado aquí. Y estamos esperando. Nada, un mensaje a los enemigos. Comed y bebed y minabo si es que queréis crecer, Eso en plan evangelista y luego en plan ateo. Bueno, me vais a comer la polla siempre y cuando yo lo consienta y me la hayáis solicitado previamente por escrito mediante una instancia cuñada y certificada por vuestros putos difuntos vivientes. Vale, me traba lo último. Bueno, son las cosas de Cobra Life. Bueno, quería también salir al paso de unos rumores infundados, ¿no? Parece que esta camisa me hace más delgado, adoado, ¿no? Y bueno, quiero mostrar al exterior, que me encuentro en plena forma, ¿no? Como podéis observar, la V de la victoria ahí siempre. Y que bueno, es... Vale, jaleos, ¿no?